That's right. The last week, we reviewed the language center, okay, with the topic making and responding to invitation. In this square, you have three parts. In the first part, you have the question, okay? The question about making an invitation, how you can do an invitation. ¿Cómo puede hacer usted una invitación en inglés? So, in the second part, we have the accepting an invitation and how you can to accept an invitation. And finally, you have the third part with the topic, how you can decline an invitation. So the homework was about this topic. You must do 5 sentences and answer this sentence en affirmative and negative form. ¿No es cierto? Quedó de deber que usted iba a hacer 5 preguntas con estas fórmulas de aquí y pues responderlas de manera afirmativa o negativa. That's right. Hasta ahí todo bien, ¿sí? Any question about this topic? ¿Alguna pregunta o algún problema que haya tenido realizando estos ejercicios? No one. No one, okay. So, I tell you on Friday that you are going to do a lesson, ¿cierto? Les dije que ustedes iban a hacer o a rendir una lección oral. Entonces, ahora pues vamos a proceder a tomar a los 5 primeros alumnos de la lista. Are you ready? ¿Están listos, chicos? A ver, les voy a nombrar los chicos que van a dar ahora la lección. Son Altamirano, Barahona, Burgos, Cáceres y Camacho. ¿Listo? Recuerde que ya es una lección oral, pero no es nada complicado. ¿Sí? The lesson is you must read this question and respond in affirmative and negative form. Tiene que leer lo de que usted hizo de deber, la pregunta y pues responderla de manera afirmativa y negativa. De eso se trata todo, ¿sí? Entonces vamos con la primera participación. The student is Altamirano Helen. Ya, a ver. La primera es, would you like to go eat with me? Y la respuesta es, that would be great. That would be great. Ya, la segunda. How about we go have a coffee? La respuesta, con me in. La tercera. What about having lunch together tomorrow? La respuesta, I'd love to, thanks. La cuarta, do you want to watch a movie at the cinema? La respuesta, I'm sorry, I already have plans. La quinta, do you feel like going for a soda? Y la respuesta, no thanks, I'm busy that day. Good. You have 10 in your lesson. Now, Barahona, Sebastián. Barahona, are you there? Mr. Burgos Andrés, please. Sí, listen. Would you like to play video games? Answer. Yes, I'm in. What about lunch in the restaurant? No, thanks. How about cleaning my house? Yes, that would be great. Do you want to play soccer? I'd love to. Thanks.
I love to. Do you feel? Huh? No, continue. Do you feel like going to the park? Yes, count me in. That's right. Excellent, Andres. Now, Cáceres, María, Aurora. Yeah. Would you like to eat sushi? That would be great. How about going to the cinema? Count me in. What about go to it with me? No thanks, I am busy that day. Do you want to go walk in the park? I'd love to, thanks. Do you feel like playing Call of Duty? Sounds good. That's right, Miss Cáceres. You got 10 in your lesson. Now, please, Camacho Jair. Camacho Jair. No. Vamos con el siguiente. Igual, ¿dónde estaba? Cárdenas, Ismael. ¿Sí me escucha, Lisa? Yes, yes, continue, please. Okay. Would you like to go to the park? I'd love to. Thanks. How about drink a coffee? Sounds good. What about going to the restaurant tomorrow? No chance. I'm busy that day. Do you want to play with me the next Monday? I'm sorry, I already have plans. Do you feel like going to the cinema? Sounds good. Excellent. Cárdenas, Ismael. Listen, puedo dar yo. You got 10. Okay, a volunteer. Please. Yo, listen. ¿Sí? Yeah. Would you like to go to the park? No thanks. I'm busy that day. We are about we go run. Count my in. What about we have breakfast tomorrow? I'd love to, thanks. Do you want to watch TV at the house? I'm sorry, I already have plans. Do you feel like going for a use? That would be great. Excellent, Emily, okay. I can see you, Camacho Yair. You are there. ¿Por qué no diste la lección? You got 0. Okay. Tiene 0, señor Camacho. Y Barona Sebastián, yo pensé que en esa. A ver, ya les voy a ver en este momento. Barona, no está. Okay, that's all for the lessons. So we continue with the next topic of the student book. So please open your books, the student book. You have after the make sure dialogues using the word chat below. Student A is inviting student B to do something. Bueno, este ejercicio de aquí es más o menos para hacerlo cuando estemos ahí de manera presencial, ¿no es cierto? Porque es más o menos como para hacer una conversación entre dos compañeros, ¿sí? Por el momento, entonces, vamos a continuar con el siguiente. Please, Maura Steven, can you read this example? Can you read this example? ¿Puede leer esto? I'm going to see a show with some friends later. What you like to join us? To join us, muy bien, join us. Señorita Cáceres, lea the letter B, please.
I'm sorry, I already have plans. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente parte, ¿ya? So, the topic for now is talking about experience. In your lab, you got fun and not fun experience, ¿okay? El tópico siguiente o el tema de la clase es hablando acerca de experiencias. Como les había dicho el día viernes, esta parte del Language Center, ustedes así que encuentren en todas las lecciones ahí del libro, el Language Center les ayuda a ustedes pues a aprender frases cotidianas con las que usted puede hablar allá normalmente, ¿sí? Entonces usted va a encontrar aquí, por ejemplo, para hablar de experiencias, aquí un recuadro en donde tiene fun y not fun, ¿sí? Se tiene entonces aquí frases comunes para expresarse acerca de algo divertido y algo que no estuvo muy divertido. Obviamente que hay muchas otras expresiones, pero estas han sido tomadas en cuenta por ser las más comunes. ¿Listo? For example, for a good experience, for a fun experience, you can to say, I have good time. I have great time. I have lovely time. Okay? You also can say, enjoy oneself very much. Enjoy oneself very much. You can say also, have a ball. I have a ball. ¿Sí? Esto justo vimos la lección anterior, que significa pasar un buen rato, ¿no es cierto? And the final form is, I have the time of one's life. I have the time of one's life. But if the experience is not fun, you can say, I am not enjoying oneself. I have a terrible time. I have an awful time. Also, you can say, it is not funny, ¿no? Puedes decir, no fue divertido. It was not funny. Entonces, usted con esto ya puede hablar con una persona acerca de cómo ha sido determinada experiencia, ¿sí? ¿Alguna pregunta al respecto, chicos? John Jairo. Please read this part. Eso de have a good. Yes, please. Yeah. ¿Te puedes leer esta parte de aquí, estas frases para hablar acerca de algo divertido? Fun. Have a good, read, lovely time. Enjoy oneself very much. Have a ball. Have the time of one's life. Have, ¿no? No es have, have. Have. Okay. Now, Perez Emilia, please read this part. Not enjoy oneself, have a terrible time, have an awful time. Have an awful time. Okay, so after say practice using the expressions above, there are several correct answers for each blank. ¿Sí? Dice practique usando las expresiones de acá arriba, ¿sí? De arriba o de encima. Hay algunas formas de responder correctamente en estos espacios en blanco. ¿Sí? So in the book, you are going to fill in the blanks with these expressions. Do you understand? On the book, you are going to fill the blanks with these expressions. En el libro, usted va a hacer entonces
la actividad de práctica. Va a llenar estos espacios en blanco con alguna de estas frases, según corresponda, ¿sí? Como usted puede ver, en la segunda parte habla que no, él no está muy contento con lo que ha pasado, entonces seguramente debe poner una de estas frases donde dice que no ha estado muy divertido, ¿sí? For example, in the first one, says, tonight's show is going to be great, ¿sí? El show de esta noche va a estar grandioso, dice. Entonces, se supone que va a ser una experiencia divertida. Usted puede llenar de la siguiente manera. ¿Sí? You have a ball? Very much. ¿Sí? También puede poner, you will enjoy yourself very much. Te vas a divertir muchísimo. Y pues en los siguientes ejemplos también hay muchas maneras de responder. Usted puede elegir. So letter C, forgetting. In the present, when the time is in present, you can say, I can't remember right now. Or I forget. I can't remember. I can't recall. It escaped me. But if the forgetting is in the past, you can say, I forgot about until now. It slipped my mind. I completely forgot. ¿Sí ven? Está en pasado, ¿no es cierto? Forgot. Acá arriba está en presente. Forget. Any of these sentences that you don't understand? ¿Alguna de estas frases que usted no entienda? No. Alexander Zapata, please read this sentence. Listen, present. I can't remember right now. Excellent. Now, Madeline Mera, please read this part. I forget. I can't remember. It escapes me. Okay. Byron Vizcarra, Farid. I'm sorry. Can you translate this sentence? La que dice present Disney. Sí, esta que le estoy señalando. Sí, puedes ver que estoy señalando, ¿cierto? Can you translate? I can't remember right now. Ahora mismo. No puedo recordar ahora. Exacto, ¿no? No puedo recordarlo ahora mismo. Piedra Pablo. Can you translate the sentence, please? I forget. Pinto Isaac. Sí, listen. Can you tell me what is the meaning for I forget? ¿Cómo listen? ¿Qué significa I forget? Son frases que hablan acerca de olvidarse, ¿no es cierto? Le estoy diciendo. Forgetting, olvidarse. I forget. Lo olvidé. Exacto, sí. Lo olvido o lo olvidé. John Jairo, what is the meaning for this sentence? I can't remember. Uh,
John Jairo, do you listen to me? No, no te escucho. Janos David, please tell me what is the meaning for I can't remember. No, no se me viene a la cabeza nada, Luis. No, no te escuché. No, no te escuché. No, no le puedo traducir. ¿Y le puedes traducir, digo, este de aquí? No, no puedo. Carrera Tatiana, please help me with this sentence. I can't remember. Lo olvidé por completo. Ah, no. No puedo, no puedo recordar. Ahí me escucha, listen. Ahí te escucho. Sí, listen, me escucha. Sí, ahí traduce, por favor, la última. It escapes me. Quickly, quickly, rápido. ¿Cuál listen? It escapes me. No sé qué es eso, escapes. Escapar, se escapó. Ya, pues, escapa. Me escapó significa, ¿no? Ponrale ahí, si no entiende, debe ir en el libro, cuando se utiliza el libro, un libro bien utilizado está lleno así de anotaciones, ¿no es cierto? Si es que no entiende alguna de esas, pues le debe ir ahí poniendo la traducción. Por ejemplo, recall significa acordarse, ¿no? I can't recall, no me acuerdo, no puedo acordarme. Porque I can't remember, no puedo recordar. Ahora vamos a ver las frases en pasado para hablar de cuando usted se ha olvidado algo. Lozano Natalia, please translate this sentence. I forgot about it until now. Me olvidé de eso hasta ahora. Sí, lo olvidé hasta ahora, ¿cierto? Lo olvidé o me olvidé de aquello hasta ahora, ¿sí? López Joseph, what is the meaning for it slipped in my mind? Yo perdí mi cabeza. Significa lo olvidé por completo. Noriega Yamilet. Translate, please. I completely forgot. Lo olvidé por completo. También significa lo mismo. Muy bien. Now, García Anthony. Can you read this part? Yeah. It is a fancy dress party. Why are you wearing a costume? Excellent. Cáceres María, please read the letter B. Oh, I'm sorry. I completely forgot. I completely forgot. That's right. So, the time is over. The students... It's a grateful time with you. Ha sido un gusto de nuevo compartir con ustedes. No se olvide, please don't forget that send me the homework. Ok. No se olvide de enviarme el deber. Ya sabe, hasta las 3 de la tarde. Listo. That's all for now. The next hour is free. La siguiente hora es de texto. ¿Sí? ¿Sí saben, no es cierto? Ya, yeah, ok. That's all. Bye, bye kids. See you. Bye teacher. See you tomorrow. Bye. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher.